Terminó la competencia. ¿Puedo comer lo que sea? Al fin ya no voy a competir. No lo hagas. La supercompensación a veces es un gran problema. Sigamos. DNA evoluciona. Y la verdad es que sí, ese es un gran problema. El problema es que la mayoría o todos los competidores tuvieron un trabajo de depresión. ¿Qué es depresión? Pérdida de agua. Hay varias maneras de perder el agua. La mayoría de todos ellos obviamente quitaron carbohidratos, y al quitar carbohidratos no hay una absorción en este caso del agua, y por lo tanto se van aplanando, ¿no? O sea, no carbohidratos, entonces si no hay glucógeno, pues esa cantidad de agua es la que no tienes, ¿no? La cantidad de proteína que se aumentó o que se mantuvo hizo que tuvieras obviamente una diuresis por exceso de proteína. Aquí te quitar agua, sin contar todo el satanismo que tiene la gente para conmigo del agua desmineralizada y los diuréticos y tantas cosas que manejan, que matamos 20,000 gentes, pero bueno, fueron 14 campeones, piénsalo, hay alguien que está haciendo las cosas mal. En este caso, piensen ustedes que ahora viene el proceso de supercompensación. Ustedes están metiendo ahora la cantidad de carbohidratos y metieron cantidades de agua enorme. Bajaron tantos kilos por depresión que ahora van a retomar 6, 8, 10 kilogramos de supercompensación, que no es músculo, simplemente su músculo se está llenando de glucógeno y están más grandes con un porcentaje más bajo. Eso hace que ustedes se vean enormes los siguientes días después de la competencia, pero les comento, no es lo mejor que pueden hacer. ¿Por qué? Porque ahorita se están llenando de sales minerales principalmente, y obviamente va a llegar un momento en que tengan un edema y que salga los líquidos después del músculo hacia su piel y formen un edema tan grande que si ustedes fueran al médico les van a decir ahorita que tienen un problema en los riñones. ¿Qué es esto? Pues sí, tienen un estrés en lo que se refiere a los riñones. Y ahorita van a decir que obviamente se van a morir, están a punto de un infarto. Y sí, porque no se han cuidado, metieron una gran cantidad de sal. Eso no se debe de hacer. Metieron una gran cantidad de comida, pero no los culpo. Tienen gula. Quieren comer. Ese es un gran problema. Entonces se están llenando de agua. ¿Qué hacer? Bueno, no cargues tan feo. ¿Qué quiere decir? Cuida tu dieta después de la competencia. Trata de comer paulatinamente y no trates de subir tu porcentaje de grasa en una semana. Trata de subir no más de 4 kilogramos, 5 kilogramos de la competencia. Meterte 9, 10 kilogramos en una semana es un problema mucho, muy grande. Recuerda que tienes un estrés renal. Ese estrés renal es producido justamente porque están entrando una gran cantidad de minerales en tu cuerpo que tu cuerpo no puede estar utilizando, y obviamente esto produce un desequilibrio mucho, muy grande. Yo te recomiendo que si vete al sauna un poquito a tirar agua. Si no descontinúes el tratamiento de los diuréticos, quítalos con unas dosificaciones mucho más pequeñas, de tal manera que no tengas ese edema. Y si de verdad sucede lo siguiente, hay personas que ya no pueden moverse, les ha tocado, ya no se pueden mover. ¿Por qué? Porque se llenaron tanto de agua que ni siquiera pueden caminar. Nadie lo platica, pero esto sucede en todos los competidores o en muchos competidores, que mientras más grande la deshidratación, más grande es la supercompensación. Y pueden, sí, por tener un problema renal, si ellos no son asistidos. Pero nada, como decía y diría el gran Leo Flores, con un suero se quita. ¿Qué es esto? Hay unas soluciones, solución Harman se llama, que las ocupan para las personas que son por lo regular, que tienen problemas de alcoholismo, ¿no? Y que están súper deshidratados, y les ponen esta solución Harman, que tiene principalmente complejo B y azúcar, y este tipo de solución los vuelve a la vida. Lo mismo vuelve a la vida a un fisiculturista que ha estado deshidratado. Así es que no traten de buscar cositas que no existen. Simplemente con un buen suero, y si fuéramos todos bien conscientes, la mayoría de las personas que están deshidratados deberían de ponerse un suero de estas características, pero nadie quiere hacerlo. Porque sienten que se ponen un suero, deben de ir al hospital. Y tal vez sea la solución para gran cantidad de personas, para evitar unos daños colaterales, porque justamente un día en el hospital te pueden nivelar todos tus niveles, en este caso, de electrolitos, y salir a los dos días como Juan por su casa. Eso es súper compensado, pero muy salud, con mucha salud.
Es un mal consejo, buen consejo que te doy. DNA evoluciona el día después. Get a soul, but I think I need a